Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más acompañándolos en un partido con apellidos más que... Empiezan a caer algunos amigos, Lautaro, Tirri, Germán, saludos grandes. Mucho laburo no tiene porque te vienen pidiendo saludos del partido de la Champions. Sí, se ve que están cómodamente sentados. Están hipnotizados en el televisor. Bueno, señoras y señores. Inter frente a Borussia Dortmund. Se está habilitado. Ahí está. Se perdió raro, que lo quiera fusilar con el empeño. El rechazo. ¡Para colocar! ¡Es Lutermer! Va rechazando largo. Abre juego. Va al centro, va. Le gana limpio. Es Lutermer. Fíjate cómo el equipo está presionando bien arriba. Con los laterales bien adelantados, casi como volantes. Es una buena manera de contener la subida del rival por esa zona. Y además suma gente al circuito ofensivo. Bastoni. Cambio de frente. Barrila. El partido sin goles. Haller. Pelota larga. Dumfries. La pellizca. Brandt. Abre juego. Aquí tomando la pelota. Haller. Se va arrimando. Di Marco. Pelota larga. La va dominando Kitaria. Largo envío. Se la saca de encima. No quiere saber nada con la pelota. Barrila. Largo envío. El envío largo. La coloca. Y el árbitro que marca el final del primer tiempo. Señoras y señores, estamos en el entretiempo con el partido empatado 0-0. ¿Cómo ves el partido, Diego? Un enorme trabajo defensivo hasta ahora. No perdieron la concentración en ningún momento y contuvieron muy bien los ataques del rival. Señoras y señores, estamos en el entretiempo en un muy interesante partido de notables jugadores, porque esto es lo que hay que entender. 22 notables jugadores que estamos viendo hasta ahora. Estamos por Star Plus.
hacia toda América. Inter ha jugado mucho mejor que su rival durante los primeros 45 minutos. Y si bien todavía no lo pudo plasmar en el marcador, si sigue jugando con la misma intensidad en este segundo tiempo, no me quedan dudas de que lo va a conseguir. ¡Atención! Ese Varela, balón largo. ¡Ojo con esta! ¡Atención! Jovel se la saca de encima, no quiere saber nada con la pelota. ¡Haller! Bastoni. Savitzer. Y en el centro. Borussia Dortmund. Bueno, los cambios. El técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota, quizá para romper la defensa por los costados o para aprovechar alguna contra. Savitzer. En el lugar justo, en el momento justo, una salvada providencial del defensor. El pelotazo largo, largo zapatazo. Mano a mano que va. ¡Colocá! Sabía exactamente dónde tenía que ubicarse para el toque final. Inter. Señoras y señores, 1-0 el partido. Se hizo esperar, pero se pusieron en ventaja. ¿Cuidarán el resultado sabiendo que no queda tanto por jugar? Abriendo juego. ¡Tiro! Tremendo. Impacta por la velocidad que tomó esa bocha. Excelente visión y una ejecución impecable. El partido está empatado otra vez. Es algo que le suele pasar a muchos equipos. Hacen el gol y se relajan. Es cuando más concentrado tenés que estar. Viene el centro, viene. Domina para colocar. Estuvo muy bien pensada esta. Lo movió ahí. Quizá lo condicionó un poco en el remate. No era una pelota fácil de controlar, pero lo hizo muy bien. Lástima que después la mandó a cualquier parte. Dumfries. Ese Varela. Señoras y señores, esto se termina. Ahí está. ¡Palo! Çalhanoğlu. Atención. A colocar. Aquí a dividir. Pelota larga. Atención. A colocar. El árbitro, señoras y señores, marca el final. Se ha terminado el partido. Ambos equipos fueron inteligentes.